que para este 15 iba a estar, nos dijeron después para el 25, que era para, o sea, para el día de hoy, que podía empezar a hacerse efectivo. Y lamentablemente el viernes, cuando fuimos a ver si esto era así, nos dijeron de que no, de que posiblemente podía ser para el 29, pero tampoco tenían certeza, nunca nos pasaron nada por escrito. Lamentablemente Lucas Castelli, quien es el gerente de empleo de la delegación del Ministerio de Trabajo acá en Neuquén, había comprometido que esto iba a estar. Lo grave de esto no es solamente de que para nosotros eso tiene carácter alimenticio, digamos, porque nosotros estamos en una situación que le hemos denunciado en todos lados, muy grave, digamos, el ajuste, el tarifazo ha impactado duramente en las gestiones obreras. Lo que ellos comprometieron también es la posibilidad de trabajar en algo que también venimos reclamando hace mucho tiempo, que es acceder a un crédito para renovar tecnología, algo que le daría una salida de fondo a la situación de la fábrica. La fábrica es muy vieja, las máquinas son muy viejas, lo hemos denunciado, venimos hace muchos años, se nos fue negado sistemáticamente, gobierno tras gobierno, la posibilidad de acceder a un crédito. El compromiso en esta ocasión era trabajar en el mientras tanto con este subsidio para paliar la situación, y bueno, el incumplimiento nos llevó a que el día viernes en la asamblea resolviéramos manifestarnos de esta manera, porque tuvimos paciencia, presentamos todos los papeles que nos pidieron, fuimos a todas las reuniones a las cuales nos fueron convocadas, y lamentablemente la respuesta fue que no tenían fecha certera de cuándo iba a ser. Entonces, lamentablemente la situación que estamos los ceramistas nos llevó a tomar esta medida, y por eso el corte del día de hoy. ¿Son 3.200 pesos por persona? Así es, esto es el programa que recibimos las empresas recuperadas y las cooperativas. En el caso nuestro lo estamos peleando para recibirlo. Pero lo que hay que decir es que el REPRO es un programa que existe para las empresas bajo patrón, y ese programa concede 6.000 pesos por cada trabajador. En el caso de McDonald's lo recibe, y nosotros decimos también que hay una discriminación en estos términos. Y también hay discriminación al momento que queremos discutir la situación de fondo. El gobierno provincial también tiene responsabilidad, porque ellos habíamos hecho una reunión conjunta hace 2 meses entre el gobierno provincial y este funcionario del gobierno nacional, donde se propusieron trabajar de forma conjunta para ir trabajando en el paliativo y trabajar en la cuestión de fondo, con el que es el crédito. Y bueno, lamentablemente las respuestas se fueron dilatando. Los tiempos de los funcionarios no son los tiempos nuestros. Esta semana nos llevamos 500 pesos nada más para nuestro bolsillo. Entonces, esto llevó a que, bueno, la decisión fuera tan radical de alguna manera, ¿no? Pero acá lo que hay que decir es que esto es lo que lleva a la situación muchas veces de conflictividad. La falta de respuesta. Reuniones tuvimos muchas, pero la falta de respuesta es lo que lleva a tomar medidas para que te den respuesta. Que te escuchen, ya estamos con esa que nos escuchen. ¿Cómo es esto de los 500 pesos? Es lo que nos pudimos repartir en esta ocasión acá en la fábrica, debido al impacto que ha tenido el tarifazo, el ajuste, la construcción se desplomó de una manera brutal. La situación de la fábrica, con los costos altísimos por la maquinaria, por las tarifas, puso una situación, la gestión obrera, que por eso lo estamos diciendo en estos términos, está en riesgo la fuente de trabajo. Las 300 familias que vivimos de la gestión obrera, sabemos cómo salir de esto. Lo primero que tenemos que hacer es resistir, y estamos trabajando en eso, y parte de la resistencia era poder acceder a este subsidio.